Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Os vengo a enseñar a cómo controlar de forma remota vuestras Raspberry Pi en la misma red. Para ello vamos a necesitar un equipo con Windows y tener conectada la Raspberry Pi a nuestra misma red. También tenemos que conocer la IP asignada a nuestra Raspberry Pi mediante el comando ifconfig o metiéndonos en el panel de administración del router y comprobando la IP asignada. También tendremos que tener activo el servicio SSH. Para ello podréis entrar a la configuración de la Raspberry Pi y activarlo, o mediante el comando raspi-config. Bien, una vez hecho eso, vamos a pasar al equipo con Windows y vamos a instalar el programa que se llama PuTTY. Tendréis el enlace de descarga en la descripción, es totalmente gratuito, y tenéis para 32 y 64 bits. Una vez descargado e instalado, vamos a abrir un símbolo del sistema. Se hace con Windows y R y después escribiendo cmd, o dándole directamente al icono de Windows clic derecho, y depende de la versión de Windows os pondrá símbolo de sistema o Windows PowerShell. Una vez abierto vamos a escribir ping y la dirección asignada a nuestra Raspberry Pi para comprobar que esté conectado correctamente. En mi caso es la 159, pero en vuestro caso, como ya he dicho, puede ser otra. En este caso todo está correcto. Vamos a abrir PuTTY. Vamos a marcar el protocolo SSH con el puerto 22. Y vamos a poner la dirección IP. Una vez puesto, le daremos a Open. Y nos saldrá un cartelito diciéndonos Login As, es decir, loguearnos como. Aquí nos está preguntando con qué usuario nos queremos loguear en la Raspberry Pi. En este caso, mi usuario se llama Pi. Le daremos al Enter. Y ya nos pide la contraseña. Y como podemos ver, ya estamos correctamente conectados a nuestra Raspberry Pi. Podemos ejecutar comandos. Vale, ya tenía creada la carpeta de la prueba que hice antes. Podemos ejecutar comandos, pero lo único que no podemos hacer es ver el entorno gráfico. Igualmente con otro tipo de programas podremos verlo. Si queréis un vídeo haciendo eso, ponedmelo en los comentarios. Y bueno, hoy ha sido un vídeo muy cortito, pero os quería enseñar esto y espero que os haya sido de utilidad. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y no queréis perderos los próximos vídeos, suscribíos al canal. Gracias por su like y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.